Bueno, nos presentamos. Estamos aquí esta noche de fiesta. Festival. Fiesta electrónica. Y vamos a hacer una introducción al SP8266. Que, bueno, según tengo entendido, ya tiene sus 7 años, ¿no? Esto. Pues tiene bastante tiempo, sí. Fue bastante revolución, sobre todo por características y precio. Y al principio no nos lo creíamos mucho, pero después se ha ido avanzando el tema. Y la verdad es que sí, yo creo que lo empecé a usar por primera vez hace 5 años o así. Joder. Pues yo... O sea, yo, el tener constancia de ello, ¿a qué te refieres con que no nos lo creíamos? Que era demasiado bueno, pues, para ser cierto. Claro, claro. Y que había muy pocos, salía con contagotas, empezó a salir en Hackaday y en todo este tipo de páginas. Y la gente estaba con muchas ganas de cogerlo y aparecían muy pocos en el mercado y llegaban muy poquitos a Europa. No se lo creía mucho la gente. Pero después empezó a haber mucho soporte, muy rápido, para Arduino y para cosas de código abierto. Y la verdad es que en cuestión de un año disparó su uso rapidísimo. Entonces, por ejemplo, se podría decir que es, o sea, la plataforma más conocida, guión usada, de este estilo... O sea, para, por ejemplo, el Internet de las Cosas, ¿esto se suele usar bastante? Pues bastante, bastante. Para cosas conectadas a Wi-Fi, es que no hay nada más barato. Puede que en productos finales no sea tan usado, o sea, en productos que se venden al mercado no se usa tanto. Se usa más soluciones de Texas Instruments y de cosas más probadas, pero el nuevo ESP32 cada vez está más metido en consumo. Ostras, está en el chat Lee. Yo pensaba que no se iba a pasar. ¿Qué hay? ¿Cómo es? No, es que Lee no es muy asiduo a esto. Más que nada ha venido... Uy, mira, gracias por el host, Lee. Más que nada ha venido porque le comenté ayer que íbamos a estar por aquí. Genial. Pues aquí estaremos. Pues, bueno, a lo mejor le despertamos en él algo que desconocía, como en el juego de anoche, que yo pensaba que no le iba a gustar y me fui a dormir y él aún seguía jugando. Pues, a ver. Vale, si quieres te voy diciendo lo que hay que instalar y lo que hay que hacer, y mientras se instala te voy contando. Sí, yo... ¿Y vamos hablando de estas cosas? Hey, sí. Golzur, ¿qué pasa? Uy, mira, pensaba que tampoco iba a venir Golzur. Me está sorprendiendo todo. Pues, sí, a ver, decimos... O sea, yo, por ejemplo, tengo instalado el Platform.io. Sí. Y, bueno, y para usarlo, pues se necesita O sea, uno de los IDEs que hace falta, también el Visual Studio Code. Vale, perfecto. Pues si eso lo tienes ya instalado y funcionando. Sí, lo que pon a compartir pantalla y a ver qué tal. Sí, lo que podemos hacer es pasar por el chat los enlaces para que la gente lo pueda instalar. Vale, yo te los busco y los pongo. Y mientras... Ah, vale. Voy a buscarlos yo, pero si me haces el favor. Claro, sin problema. Aquí. A ver, empieza. Mira, para todos los que estáis en el chat, el rollo aquí es que vamos a usar Platform.io, ¿vale? En vez de usar el Arduino, el IDE de Arduino, vamos a usar este, que es un pelín más profesional y que te soluciona bastantes cosas. Y, o sea, en lugar de usar el que usa, no sé, el 80%. Casi todo el que sea. Bueno, el Maker y... El Hobbyist. Exacto. Hobbyist Maker. Exactamente. Que usa el 80%, bueno, es que claro, decir un porcentaje, pero
sí que, no sé, yo, por ejemplo, el Plat4io, yo personalmente tampoco es que me haya movido como siempre suele decir. Gracias por el follow, J. Ponsan. Hola, hola. No, o sea, no, yo no he visto que nadie lo use. O sea, entonces, en eso vamos a ser un poco, un poco pioneros, aunque tú ya lo habéis usado bastante. Entonces, por ejemplo, y algo más profesional que eso, ¿y qué se Algo podría más sacar? profesional que eso, a ver, son los profesionales son casi todos de pago. Casi todos los seeds y casi todas las plataformas son de pago. ¿Vale? Y lo bueno que tiene el ESP es que tanto la parte profesional, que es el ESP IDF, que es el entorno de programación, como la parte de Arduino, son las dos de código abierto. Entonces, puedes usar la que quieras. Para lo que vamos a hacer nosotros, pues mejor Arduino. Te lías menos, ahí es mucho más accesible, no tienes tanta cosa de bajo nivel de la que te tienes que encargar. Sí, necesitas mucho rendimiento y mucha locura y necesitas DMA, necesitas acceder a los dos micros que lleva el ESP32, por ejemplo, o cosas así, pues ya usaríamos el oficial, digamos. Pero por ahora Arduino. Vale, te están por aquí saludando por el chat. Se ve que tienes aquí conocidos guión Sí. followers. Vale, pues. Vale, pues sí, lo de hoy es usar. De hecho, la placa ni. O sea, ni la he enchufado al ordenador. Estaba que Vale. huele a nuevo. Nada. Enséñala en la. Lo de hoy es Ahí usar estamos. esta placa. La famosa placa muy usada y conocida y lo que queráis decir. Os he escrito en chat cómo se llama. Y barata, sobre todo barata, porque vale. O sea, solamente o sea, el módulo este superior, a mí me ha costado 1,6 euros. O sea, es que Es claro, que en competencia de precio es no puede ser más prácticamente barato. imposible. O sea, no. Yo no he visto nada que sea. O sea, que puedes hacer tanto con tan poco. Pero bueno, luego, claro, luego el módulo. O sea, donde va pinchado. También eso vale 1 euro poco. O sea, que por 3 euros. Te puedes montar un sistema que tú lo puedas programar y te lo puedas personalizar. Para control mediante wifi y con entradas, salidas, interfaz, web, notificaciones. Ahora iremos viendo. Con preguntas si podemos hackear con eso el Pentágono para mandar misiles. Y igual, el Pentágono no, pero la NASA y Nintendo puede que sí. Lo vamos a intentar. Eso, si no, llamas a Tarmo y que y que te ayude a ello. Bueno, pues ya has compartido todo, ¿no? El Plat4io, vale, ok. Vale, Sí, pues pon tu pantalla con el VS Code y vamos al lío. a ver. Vale, ¿ya has instalado Plat4io? Sí, lo tenemos Vale. Pues fíjate, ahora tú en el VS Code, en ahora tú lo que Extensions. tienes, sí, exacto, ya lo tienes instalado, ya lo Aquí estoy es. viendo. Bueno, poner reload require. Vale, pues cierra y vuelve a abrir el VS Code. Qué raro, se instaló el otro día. Te habrá actualizado algo. Se actualiza muy mucho el Plat4io. Ah, sí, joder. Mucho. Mira, sí, ha hecho ahí una cosa rara. Bueno. Visual Studio Code. Vale, si alguno de vosotros lo probáis, avisaros que eso, que esto le hace falta tener en el ordenador puesto el Python, ¿vale? Y el Python 3.8, el nuevo, el 3.9 no funciona, que es lo que he descubierto hoy a las malas. Vale, Pero y he tenido. yo, por ejemplo, tengo que hacer algo. Tú ya lo has hecho, yo lo tendría que hacer. Sí, en principio, ¿no? Vamos a ver. Ah, vale. No, pues a Freak no. O sea, el Python, él no tiene que hacer. Bueno, te iba a decir, no tiene que hacer nada porque ya lo tiene más que instalado. Porque no para con él. Sí, pero igual tiene el 3.9. Mira, pum, eso es lo que me ha pasado a mí, justo, ¿vale? Pues nada, ahora dale a
a tecla Windows o al menú de Windows y escribe variables para que te deje lo de editar variables de entorno. Ah, vale. Eso estaba. Escribe variables y te sale. Ahí está. ¿Vale? Dale en el que pone path, el cuarto creo que tienes tú. Sí. Y ahora dale editar. Y para llegar a esa conclusión, te has tenido que rebanar Me he los pegado sesos. bastante, sí. Vale. Pues ahí tenemos que añadir el path donde tengas Python. Si no lo tienes, lío. Y ese que pone Windows Apps hay que quitarlo. Ese que pone Windows Apps lo eliminas. Le das a aceptar. Y vamos a ver tu instalación de Python cómo está. No O sé. bueno, vamos a probar así. Cierras, Yo. subes ese code y lo vuelves a abrir y volvemos a intentarlo. Yo que, o sea, que yo sepa, el Python no lo tengo puesto, pero bueno. Vale, pues entonces habrá que Me ponerlo. sorprendería que estuviera. Que, bueno, que estuviera, claro. No recuerdo haberlo instalado. Stacker dice que Linux lo hace todo solo. Pues sí, esto en instalarlo en Linux es bastante más fácil. Pero bueno, es lo que hay. Uy, está, aquí también está, están todos aquí ya, prácticamente. Ah, claro, bueno, pues entonces habrá que simplemente con instalarlo y luego abrir esto ya funcionaría. Debería, debería. Vale, si quieres, ves abriendo un navegador y buscamos el Python. Esa es, está por ahí. Mira, lo tiene en su. O sea, lo tiene guardado en el este, en el. ¿Cómo se Vale, llama? mira, espérate. Ahí, en vez de poner Toadlet Python 3.9, que es el que no nos va, abajo tienes 3.8. Y le das a. No, más para abajo, más para abajo. Ahí, 3.8 algo, download. Exacto. Bajas hasta abajo del todo de la página y bajas el instalador de 64 bits. Te lo recomiendan y te sale el último. Sí. Por si quieres probar otro antes, yo qué sé. Están preguntando por qué no va el 3.9. Pues porque aún no han actualizado el plataforma I/O para ello. O sea, están. No son mucha gente la que lleva el plataforma I/O. Son, no sé, igual son 6 o 7. Eso sí, habría que poner la letra del chat en negro. Porque sale en blanco y. Sí, cuando pones la página no se ve nada. Aunque Pero bueno, bueno. como vamos a poner luego este, da igual. Porque ya le pasó a Marquetes y lo estuve ahí mirando. Bueno, quedan 40 segundos. No es por mi red, ¿vale? Es por Python. Que lo tiene encapado la bajada. Pues eso, mientras baja, si quieres cierra el code porque no sé si se habrá instalado, yo creo que no. Míralo a ver, pero no tiene pinta. ¿El qué? Perdona, pero es que estaba leyendo el chat, Ah, dime. dale, dale al code, a ver. Mira, se ha instalado, perfecto. Dale a reload. Pero el Python, dices. Sí, sí que te lo ha bajado. Ah, vale. Dale, dale el botón de reload now y probamos. Stracker te acaba de pegar Windows un poco en las pelotillas. No te fías. Volto, no sé, prueba como hemos hecho aquí, prueba a instalarlo primero Sí, en mira. Visual Studio Code, lo metes y lo pruebas a ver si te lo baja el Python. Aquí los odios están a flor de piel con el pobre Windows. Sí, a ver, yo lo he instalado de aquí, de extensions. Vale. Extensions. Y de aquí simplemente. O sea, no tiene más. Vale, a ver si de verdad se ha instalado. Vale, ahora tienes en la parte de la izquierda, ¿ves que tienes un icono que es como un alien? El último. Ah, sí, el parfolio. Pues dale, a ver qué tal. Y dale a Open. Se ha abierto lo que está fuera. A ver qué cargue. Ahí estamos, funcionando. De lujo.
Vale, en esta página del principio, ves, tienes unas cuantas noticias y tal. Y tienes un botón que pone ahí, nuevo proyecto. Más bonito que nada. Más bonito que tú. Más bonito que nada. Muy bien. Proyecto, nombre del proyecto, pues el que tú quieras. ¿Qué sería lo más descriptivo? Claro, no voy a poner una cosa que no tenga nada que ver. Pues llámalo peer o presencing room o como quieras, que es lo que tenemos por ahí a mano para hacerlo. Sí, lo que vamos a hacer luego este proyecto es subirlo a GitHub. Así Claro. por lo menos hay algo puesto. Claro que sí. Vamos a poner peer example, por ejemplo. Por ejemplo. Per example. Bueno, sería en mayúscula, ¿no? Como se pone bien. Sí, porque son unas siglas. Vale. Vale, después en placas, como puedes ver, ahí lo pone, 996 disponibles. Ostras. Esto es compatible con 996 placas de desarrollo distintas. Pues, o sea, O sea nada. que está bien, ¿sabes? Que es una cosa Es que claro, porque, o sea, apañada. porque vas a usar el Arduino IDE si solamente te soporta. Bueno, tengo entendido que soporta Arduino y alguna cosilla más, pero No, hay dudo. bastantes cosillas más. Vale, igual el Arduino IDE de estas 996 soporta 600. ¿Sabes? Que tampoco está mal. No, no, claro. No, pensaba Pero. que habría muchas menos. Entonces, No, nada. no, no, no. Entonces, instalar el Pero. que queráis. Exacto. Eso sí, para instalar este ya hemos visto que está todo el rato abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Sí, la primera instalación es un poco puñetera, pero el Ya. resto, mucho Bueno, mejor. luego fluido. Vale. Vale, ahora haz clic ahí en lo de Board y escribe el nombre de tu placa, no de MCU. Bueno, ahí. No de MCU y la tuya es la 1. La 32S no es la 1.0, me parece. La del 12E. Vale. Si no me equivoco. Bueno, ahora lo veremos. Sí, si no va, pues luego nos enteraremos, ¿vale? Cuando seleccionas la placa, ves. Ahora ya te salen varios frameworks. Vamos a usar el framework de Arduino, ¿vale? Los otros son frameworks un poco más cañeros para otras cosas. Pero vamos, Arduino sirve para casi todo. Vale, yo. Y cuando eso, le das a. O usas la default location que te pone ahí, o eliges dónde quieres que se guarde. Nada, aquí va bien, no hace falta cambiar ¿Vale? nada. Pues finish. Y empezamos. Ahora se baja todo lo que necesita. Se baja todo el framework de Arduino, todas las historias, se lo baja solo. Sí, es que, claro, yo muchas veces bueno, sobre todo en Linux, he tenido que, para preparar ciertos entornos, tienes que estar ahí con terminal, con scripts, y por esa parte. Esto lo veo muy bien porque no tienes que hacer eso, simplemente esperas, él te pone lo que quiere y ya te lo deja preparado. A ver si da gustico. Y eso, ¿y qué más tienes? ¿Tienes la 1 de MCU? ¿Tienes lo del control de motores? ¿Tienes el PIR? Sí, bueno, lo que te había dicho antes. Yo, o sea, o sea, con el PIR y el simple LED de la placa, yo creo que ya podemos hacer o sea, lo más simple. Lo base, claro. Porque, que claro, lo del control de motores sin motores, difícil va a estar. Bueno, la semana que viene o la otra. Claro, o sea, si cogemos ahí el gustillo, pues podemos hacer más cosas. Claro, sin problema. Y eso, para los que estáis en el chat, si vamos muy rápido, decirnos, sobre todo yo, que me lío, decir que paremos, ¿eh? Y os explico lo que haga falta. Os explico si os hace falta saber lo que es un ESP, si os hace falta saber lo que es Arduino, si os hace falta saber cómo se conecta un LED, si os hace falta saber lo que sea. Sí, aquí. Levantáis la mano y lo decís. Se ha vuelto a abrir. Sí, y ya tenemos ahí el proyecto.
¿Lo ves? ¿Vale? Te hace una estructura de carpetas, que es la que usa él siempre, ¿vale? Y te abre el platformio.ini. Para ese archivo, en principio, no lo vamos a tocar. Pero para que veas un poco que cómo está hecho, ¿ves? Te dice plataforma, Expressif 8266, placa a la nube MCU y framework Arduino. Vale, tú puedes coger y cambiar en ese archivo framework Arduino por otro framework o añadir otra placa. O te sirve también para decir qué librerías estás usando en tu proyecto, qué versión, ¿vale? Y para tenerlo todo ahí preparadito. Esto, Después dentro. Sí. por ejemplo, porque claro, yo lo veo bien, pero a lo mejor la gente que lo esté mirando no. Esto para ampliarlo un pelín, un porcentaje ¿Dónde prudencial. estaba? ¿Dónde está? Era en propiedades Porque el del Visual control. Studio podías meterle más tamaño. No me acuerdo dónde era. A ver, file preferences. Settings. Y ahí en buscar podías poner font, creo, y encontrabas el font size. Vamos a poner. Bueno, 18, no sé si será mucho. Por ejemplo. Dice que lo guarda automático. A ver si es verdad. Sí, cambia de pestaña y a ver. Sí, mira, ya está. Ahí se ve genial. Claro, yo lo veo un poco grande, pero en el Sí, ya. directo se ve mejor. Vale, pues cierra este archivo. Cierra este archivo porque en un principio no lo vamos a cambiar. Y vamos a ir al main.cpp, que lo tienes dentro de la carpeta source. ¿Vale? Esto es lo fácil. ¿Vale? Aquí en el entorno de Arduino se usa C como en casi todos los microcontroladores y tienes dos bloques ya hechos, setup y loop. ¿Vale? Setup se ejecuta solo una vez. Cuando tú nada más enciendes la placa, se ejecuta lo que tú tienes puesto en setup. Y después cuando acaba todo eso, empieza loop y lo repite una y otra vez. Por eso se llama loop. Sí, estaba pensando antes que esto de luego compartir el hardware que estamos usando para que la gente sepa cuál es y si por si se lo quiere comprar y utilizarlo. Claro. Entonces, eso. Hombre, lo que podemos hacer también es utilizar o ponerlo en el Discord, en el proyecto o directamente en el chat. Igual que te lo había pasado yo. Pues voy a ponerlo. Lo que pasa que Y en el Discord lo ponemos también. el sensor peer, ese no lo tengo a mano, lo tendría que buscar. No, pero es muy normal. Sí, el Esto lo PIR. podemos Ahora buscar. diré, ahora di, luego lo mostraremos físicamente y diremos las conexiones que hacemos. Vale, ahí ya lo he partido. Vale, Arreglado. pues continuemos. Ah, bueno, espera, se han preguntado una cosa. ¿Qué se puede hacer con Arduino? ¿Qué se puede hacer con Arduino? Pues a ver. De todo, ¿vale? O sea, tú tienes unos pines, ¿qué tal? Tú tienes unos pines a los que tú conectas cosas, ¿vale? Esas cosas pueden ser sensores que te dan datos hacia adentro o pueden ser actuadores que hacen cosas hacia afuera. Ese sensor puede ser un botón, puede ser una placa de metal que sea táctil, puede ser un PIR, como vamos a conectar ahora, que sirve para, es decir, sensor de movimiento, puedes sensar temperatura, puedes mil cosas. Y los actuadores pueden ser motores, pueden ser bombillas, pueden ser LEDs, pueden ser pantallas, pueden ser. Entonces, según unas entradas, tú haces algo en unas salidas. Esas salidas pueden ser un motor así de pequeñito. O puede ser un motor gigante de una industria de 100.000 euros el motor y que lleva una fábrica entera. Entonces, todo lo que hay entre medio se puede hacer. Sí, por ejemplo, hoy, o sea, hoy he visto en AliExpress una carcasa
en la que tú puedes meter el Arduino. Bueno, no, era Raspberry Pi, pero también supongo que habrá para el Arduino, para ponerlo en un armario de automatización. Tú Exacto. lo pinchas ahí. Hay versiones de Arduino que están ruggedized, que dicen en inglés, que es endurecidas para industria Sí, y que tienen mucha tolerancia a subidas de tensión y que son muy, muy duras para entornos industriales difíciles y no son especialmente caras, ¿eh? Son cosas de 200, 300 € ya tienes cosas muy chulas. Y eso dentro de industria, dentro de lo que es el mundo de los PLCs, no es dinero. no, no, los PLCs son de todo menos baratos. Yo, por ejemplo, en Olimex sí que tienen su versión industrial. Esa sí que la he usado, pero claro. O sea, a nivel a lo mejor de. A nivel de software es exactamente igual, ¿no? Lo que cambia es que el hardware es, digamos, está más preparado para ese entorno. Exacto. Tú un Arduino normal puedes utilizarlo de 0 a 5 voltios, que es el mismo voltaje que un USB, por ejemplo. Y en industria, pues se suele usar de 0 a 10, también de 0 a 12, también bucles de corriente de 4 a 20 miliamperios, que son un sistema distinto. Entonces todo eso tienes que poder conectarte. Y ahí está la diferencia de 200 € a 5. Estaban preguntando de si se podía utilizar bueno, el COM para mandar comandos a Arduino. Claro que sí. ¿Eso lo Sí, íbamos a sí. hacer ahora eso o no? Vamos a recibir, mandarle. Podemos intentarlo también, a ver si nos da tiempo. Vale, pues supongo que hemos contestado un poco a tu pregunta porque, bueno. O sea, eso, digamos que esa pregunta la he oído Ahí, ahí. hasta la saciedad, lo de 24. ¿el qué? Nada, nada, Ah, contestaba vale. al chat. Nada, esa pregunta yo la he oído muchísimas veces, incluso la he formulado muchas veces. El ¿qué se puede hacer con esto? Pero vamos a ver. Resúmeme para qué lo puedo utilizar. Entonces eso, sí que es o sea, en cuanto a un coste muy reducido, puedes hacer aplicaciones que no requieran o sea, de mucha memoria ni potencia de cálculo. Porque sí que tú puedes hacer ciertas operaciones, pero hay veces que se te queda corto. Porque, por ejemplo, o no podrías hacerlo directamente, o notarías lag al ejecutar ciertas acciones. Verías que la placa no tira, no tiene ¿Te refieres en la. cuanto a ejecutar código en el Arduino o en el Node MCU o en cualquiera de estos? O sea, por ejemplo, entre hacerlo en un Arduino, uno, por ejemplo, a un Raspberry. Para que, aunque no es exactamente lo mismo, sí que ya hay, por ejemplo, cosas que son estilo Arduino con mucha más potencia. Pero una cosa es el Arduino, que es un microcontrolador. Sí. Y por ejemplo, la Raspberry, tengo entendido que o sea, se nombra como SBC. Sí, exacto. En realidad es un ordenador completo, con un sistema operativo funcionando y con todo. Un Claro, Arduino no tiene un sistema operativo. no, sí que hay algún Arduino que se puede poner, ¿no? De los carros potentes. Sí, Algún pero sistema aún operativo. así no es un Linux. ¿Me explico? No es un sistema operativo completo. Hay un RTOS que se llama un sistema operativo de tiempo real, no es ni parecido a un Linux, ni parecido a un Windows, y es lo que se usa en microcontroladores. Son cosas muy distintas. Y lo que pasa es que lo que hace que se pueda comparar Raspberry y Arduino es que la Raspberry tiene pines accesibles. Pero cómo se usan esos pines es totalmente distinto. La velocidad a la que se usan esos pines es totalmente distinta. Son cosas distintas, son para aplicaciones distintas. Si tú necesitas, por ejemplo, correr un código en Python y que reaccione a ciertas cosas, pues puedo entender que uses una Raspberry porque tienes tu intérprete de Python, tu sistema operativo que lo apoya y unos pines que hagan cosas gracias a ese Python. Genial. Si necesitas una conexión a internet constante, si necesitas
Mucha memoria, vale. Puedo entender que uses una Raspberry. Pero para cosas que necesitas que se hagan realmente rápido, que se reaccione bien, necesitas un microcontrolador. Vale, la Raspberry, por ejemplo, el SPI, que es un bus de comunicación súper común, va muy mal porque no va a tiempo real. Se tiene que esperar a que el Linux haga sus cosas para contestar. ¿Sabes? Son cosas distintas. Y luego también habrá algún, o sea, alguna interfaz que será como virtualizado o simulado o algo así que pierda rendimiento. O eso ya no. A ver, sí, no es tan rápido. No es tan rápido. Es que Tienes, me por un lado, suena. tienes que la potencia de proceso de una Raspberry o de cualquier cosa del estilo es acojonante, porque en realidad es acojonante, pero el uso de periféricos y tal no es tiempo real. Es parte del sistema de Linux, que el sistema de Linux no es tiempo real. ¿Vale? Cuando digo tiempo real es que no está puesto en una cola de ejecución de prácticamente instantánea, como pasa en un microcontrolador. Bueno, vamos a seguir, si te parece bien, con el código simple. Venga. A ver. Vale, primero tienes la placa ahí. Sí, la tengo aquí lista para enchufar por USB. Pues venga, enchúfala. Vamos a probar. A ver si explota. Hombre, si no, pues. Bueno, Si no. explota, pues acaba el stream y ya está, ¿eh? Nos vamos a dormir. Sí, porque Y si no, pues no. la otra que tenía de reserva la tiene Bozu. Así que. Y de hecho, seguro que la tiene ahí prácticamente cogiendo polvo. Y ahora nos salvaría la vida si pasa algo. No, hombre, si estaba hace un momento preguntando qué versión de Python usar. Nada, no te O fíes sea de. No te que está fíes de. instalándolo, está haciéndolo con nosotros. No te fíes de Bozu. Que yo creo que está en el pueblo. Ah, amigo, ya sabía yo. Mira, no está ni abierta. Dice, está en el paquete. Bueno, ahí no le pasará nada. Así que si hay que Bien, bien, cogerla. bien. Bueno, ha sonado un ruido. Eso en Windows Ha es sonado bueno. trululún, trululún. Ya. Exacto. Ha sonado otro loro. Trololo, trololo. Ok, vale. Pues ahora vamos a empezar por el cero. ¿Vale? Ves a void loop. En setup no vamos a poner nada. Esa loop. Quita eso, ¿vale? Me parece bien. Y primera orden que aprendemos. Digital write. Escribir digital, ¿vale? Es cuando empiezas a escribirla, ya te la autocompleta, ¿verdad? Vale, pues abre paréntesis. Y ahí pones, no, paréntesis, no corchete. Ves si te dice el pin y el valor. ¿Lo ves? El autocompletar. Sí. Es ahí te está diciendo. Digital write, necesito un número que sea el número de pin que voy a usar y otro número que sea el valor. Perfecto. Hasta ahí ¿Vale? todo claro. Número de pin. Número de pin va a ser el número de pin que vamos a utilizar, que en este caso es el del LED. ¿Vale? Vamos a intentar encender y apagar el LED. Y estaría bien también poner una imagen de la placa con lo de los pines, una imagen aclaratoria. Sí. Vale, la busco. Y Esa la tengo yo aquí, pinout. esperándome. Sí, pues bueno, pues por la derecha y le doy. Si la tuya es mejor, mejor esa. Puede ser que haya A ver si la otra. he copiado bien, va. Sí. Ostras, qué página más rara, ¿no? Sí, es que he hecho link solamente a la página, a la Ya, ya, imagen. ya. Lo sé. Bueno, esto lo voy a guardar. Mira qué guapo. Hola, qué bonito. Vale. Mira, fíjate en el dibujo, ¿vale? En el módulo,
sí que está dibujado un LED ahí en la parte arriba derecha, al lado del D4. Ah, sí, mira, no lo había visto. ¿Vale? Sí. Vale, me parece que estos pines, el 1654 tal, no son los que corresponden con Arduino, pero vamos a probarlo. Vale. Entonces, para activar el LED sería el... Para activar el LED vamos a hacer una trampa primero y después lo intentamos buscar. Vale. Vale, entonces la trampa va a ser, en vez de decirle un número, vamos a decirle LED built-in, que lo escribo por aquí. Vale. Digital write, abro paréntesis. LED built-in. Hi. Taca. Ala, el chat, programando en el chat a muerte. Entonces, eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Vale, ya está. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho ahí? ¿Vale? Si pones el puntero sobre el LED built-in, se expande a 2. ¿Vale? Eso es una variable de entorno que ya lleva el solo, uh-huh, que le hemos dicho en el proyecto. Le hemos dicho, mi placa es una node MCU, ¿verdad? Y estoy usando el entorno Arduino. Entonces el solo dice, el LED de esta placa está en el pin 2. Y no tenemos que comernos la cabeza. Una vale, cosa, solo, ¿no parece que la fuente se ha hecho más pequeña? ¿O soy yo? Puede ser, no lo sé. Prueba otra vez. A ver si, por ejemplo, abro... No, esta letra es igual. Está igual. Y aquí... Yo lo estoy viendo bien en el stream, ¿eh? No sé, yo veo como un poco pequeño. Font size 18, pues, sí que está... Pues métele 20, si quieres, pero si no... Vale. Es que, no sé, lo veo como un pelín pequeño. O que diga el chat a ver si alguien... Más grande, ¿ves? Piden. Pues más grande. Si Wolf dice más grande, hay que hacer más grande. Lo que usted diga. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Venga. Vale, entonces esta línea, ¿qué hemos hecho? A ver si puedes traducirme qué hemos hecho en esta línea. A ver, yo entiendo que tiene, o sea, como una función que puedes usar con esa variable que tiene prefijada para usar el LED interno. Vale. Y... ¿Por qué pone LED built-in y después una coma y después high? Ah, porque le estás poniendo valor. El valor. O sea, un valor alto. Exacto. Un valor alto significa que le damos el voltaje alto. El voltaje alto es 5 voltios, entonces tiene energía y se enciende el LED. Ah, ¿esta funciona a 5? Esa funciona a 3,3, pero bueno, es costumbre, perdón. Ah, vale. O sea, esta, digamos que este, o sea, todo... Bueno, yo lo que he visto es que en la placa donde va pinchado sí que puede sacarle del USB los 3 y los 5. Uh-huh. Pero claro, sí. La placa en sí, esta, el controlador... Va, este, 3,3. Es 3,3. Uh-huh. Bueno, aquí pone 3 voltios. Nah, 3,3. Es que no les cabía... No les cabía escribirlo ahí. No, digo en. O sea, en las. O sea, en los pines que tienen los laterales, no pone 3V3, pone 3V. Sí, ya te digo, que no les cabía. Ya, ya. Que vale. Sí, que va a 3,3. Aquí pone. Para tercera. Vale, vale, continúa. Vale, ya tenemos esa orden. ¿Lo tienes enchufado? Sí, sí. Vale, pues ahora, en la barra de abajo, en azul. ¿Lo ves? Tienes varios iconitos pequeños. Abajo a la izquierda. Dale a la flecha, que es subir. Vale. Cuando le das a la flecha, se pone a compilar. Busca.
A todos los ramientas que le faltan, las que le faltan. Es que, perdona, es que se ha cortado. Entonces, si está con, y si está conectada, le sube el código. Error. Error. Por favor, especifica puerto de subida. Muy bien, pues entonces vamos a plataforma.io.in. Vale. ¿Pero ese error ya lo has visto tú alguna vez? Sí, claro. Ah, vale. Y tenemos abierto esto, perfecto. Ves a Windows, al símbolo de Windows y dale con el botón derecho. ¿Seguro? Es que claro, no tengo el... Ah, no tienes el expandidor, vale. Pues ves al administrador de dispositivos clásico. Oh, espera, a ver si se puede... Administrador... de dispositivos. Bonita pantalla. ¿Será este? Busca... tiene que salirte un puerto com. Vale. Puertos com suelen estar abajo del todo. No, no está. No está. Bueno, aunque sea, debería salir el com 1, ¿no? No, si no está instalado el driver, no. Entonces, a buscar el driver. Pregúntale a Google Driver CH340, a ver si lo encontramos. Porque me has dicho que compraste la versión del 340, ¿verdad? Sí, sí, la V3, no es la V2. Este es malo. Yo lo he encontrado. Mientras estoy pensando ya... ¿Me lo pasas? Hala, ahí. Vale. El de Sparfan. Si instala, ya está, ¿no? Sí. Vale. Install... Es un chip un poco chino, como puedes ver. ¿Qué te ha dicho el successful installs? Vale, pues nada, cierra. Y ahora desconecta tu placa y vuelve a la conectar. Puertos con, muy bien. A ver ahí abajo. Ahí estamos. Ese es el que buscábamos. Lo tienes en el 3. Muy bien. Vamos a intentar darle a subir sin tocar nada más. Vale. Upload. Ahí. ¿Hay algún botón o hay que darle aquí directamente? Sí que había combinación de botones, pero vale. La verdad es que no me acuerdo. Vale. Creo que era control mayúsculas B. O control mayúsculas U. Preguntan qué hacen todos esos pines. ¿Cuáles de todos? ¿Todos esos? Mira. Ahora que vemos ahí la imagen. Por ejemplo, así, que estén chulos. Los que pone 3.3 y GND son los de alimentación. Sirven tanto como para tú alimentar la placa, como para sacar, si estás alimentándola por USB, sacarla a otros pines. A otros dispositivos o a lo que quieras. ¿Vale? Por ejemplo, el ADC0, arriba a la izquierda el azul, ese es analógico digital. Ese te sirve para sensar un potenciómetro, una rueda de volumen básica. Te sirve para sensar un sensor de humedad. Te sirve para sensar una báscula. Te sirve para muchos sensores. ¿Vale? Las que están en turquesa, SCL y SDA, está muy bien, ese es el bus I2C de comunicación. Se usa en un montón de sensores. Es un bus que está muy bien, que son solo dos cables. Está muy rápido. Yo, por ejemplo, yo solo he usado para acelerómetro. Por ejemplo, acelerómetros, giróscopos y cosas así. Casi todos van por I2C. Y hay otro ahí abajo, en verde,
Clock, Misomos y tal. Ese es para el SPI. Ese sirve para muchas veces para memorias, RAMs, memorias flash, conectarte a una tarjeta SD también sirve por ahí. Y todos los pines puedes convertirlos en salida o en entrada también. Puedes usarlos para conectar un botón, puedes usarlos para conectar un LED, puedes usarlos para conectar un relé y encender y apagar una bombilla corriente de casa. Puedes hacer un montón de cosas. Y este y esta placa es de las que tiene pocos pines, para que os hagáis una idea. A ver, lo que ha dicho... Bueno, ¿te llamo por tu nombre o por el nick? Como quieras. Vale, lo que ha dicho Arturo es que este aquí es el analógico digital, este es para el I2C. Eso es. Esto de aquí era para... Bueno, para... El SPI, otro bus de comunicación muy bueno. En lugar de I2C existe también el SPI, que se utiliza sobre todo en memorias. Y en pantallas también, por ejemplo. Y luego... luego, por ejemplo... RX y TX0. ¿Veis? Esos son los que en realidad están conectados al USB de tu ordenador. Y con esos hablas, con el micro. Sí, o sea, para, de ahí de vuelta. Para utilizar, por ejemplo, el COM. Eso es, vale. Eso es. Y luego todos los demás, pues ya es lo que estaba comentando de I/O, que es in, out, input, output, para entradas y salidas. Supongo que habrá alguno más por aquí, ¿no? Estos de aquí. Uh-huh. Sí, todos esos son configurables, todos. Y luego, por ejemplo, o sea, una duda... Ah, sí, en este caso, como vemos, existen dos opciones dependiendo de cómo lo configures. Esto, por ejemplo, lo puedes utilizar como entrada salida o como para utilizar el puerto COM o comunicación de este estilo. Qué gente más terrible tenemos en el chat, qué maravilla. No, pues estos son de los buenos, como vengan los claro lo malos, verás. Y el otro le sigue el rollete. Hombre, si es que lo de esperar. Pues no, yo no me lo esperaba. A ver, ¿hemos conseguido subirlo? ¿Puerto o qué? ¿El qué, perdona? Sí, hemos conseguido subir el código. Mira, en el VS Code que ha dicho. No, o sea, no le he dado. Vale, ah, no, sí, error. Sí que le había dado. Pero ya es otro error. ¿Sí? Vamos, subiendo. A ver, sube. El objetivo es no tener error. Claro. ¿Qué ha dicho? A ver, baja. Para ahí, donde va a estar rápido. Donde cambia de blanco a amarillo. Vale. Vale. Sí que he encontrado el puerto 3, pero no lo ha subido. No sé por qué. No pasa nada. Cierra platformio.ini. Y desde aquí dale a subir. A ver si dice otra cosa distinta. Que a veces pasa. Y cuando haces upload, antes hace el build. Eso es. Vale. Que no sabes. Ahí está haciendo algo. Ahí está haciendo algo. No. Lo de antes. Vale, ¿y por qué no sube? Descubrirlo. Es como si no pudiera escribir, ¿no? Tiene un timeout en la escritura, entiendo yo aquí. Sí. Abre, vamos a abrir. ¿O debug console puede servir aquí o no? Porque solamente en cuanto a la... No, debug console es la que estábamos ahora. Vale, añade esta línea. Lo más claro imposible al platformio.ini al final. Vale. A ver si especificándoselo. Vale, salva y prueba otra vez. Claro,
que tampoco estamos haciendo nada complicado, ¿no? Solamente estamos encendiendo un LED. No. Más simple que esto. Pero bueno, está. La primera comunicación y la primera. Esto siempre pasa. No pasa. Ya, claro, tienes que configurarlo todo. Y que todo salga la primera. Difícil. Vale, no ha salido. No pasa nada. Coge tu placa y acércala a la webcam, que la vea yo. A ver un momento. Streamlabs, Discord. Ok. Vale, ¿ves que al lado del USB, a cada lado, tienes dos botoncitos pequeños? Uh-huh. Vale. Atento a la jugada. Venga. Apretas. Hay uno que se llama flash y otro que se llama reset. Dejas apretado flash y haces reset, clic, clac. Y sueltas. Esto es a Android. Haciendo ahí... algo parecido. Vale, y si todo va bien, el LED que tiene te parpadeará o algo. Dejas apretado flash, uh-huh. Apretas reset, suelta flash. ¿Te hace luces o algo? No, o sea, he mantenido flash, he apretado una vez el reset y he soltado todo. Y no. O sea, debería encenderse el LED o parpadear, ¿no? Pues vamos a hacerlo al revés. Sí, deja apretado reset. Aprieta flash, suelta flash. No. ¿Alguien en el chat sabe algo? No, a ver. Vamos a hacerlo así. Dale a upload. Uh-huh. Y mientras le das a upload, le das a flash y reset. Ostras, ahí ya me ha complicado la vida. O sea, vale, da tiempo a todo, tranquilo. O sea, das, pulso upload y hago eso. Mientras compila, vale, después dirá, enviando a COM3, entonces haces flash reset. Madre mía. Aquí hay que hacer malabares. Sí. A ver. A ver. Le doy aquí. Hombre, ¿qué sería de un directo si saliera todo bien? ¿Y qué sería del código si saliera todo bien a la primera también? Estamos locos. Vale, entonces, con electrónica. Mantengo flash, ¿no? Como la primera vez. Sí. Vale, le doy upload. Mantengo flash. Le doy a reset y suelto todo. Uy, ahora pone error 2. O antes salió también... No, pone power rate diferente. Vale, dale otra vez a subir. Sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. Que no está comunicando, no está hablando la placa. O sea, el COM está puesto, pero el ESP no está diciendo nada. No está contestando. A ver, el cable que tiene debería funcionar. Uno se ve más o menos normalito. Sí, claro. Y que nos ha dejado. O sea, me refiero a que nos lo ha detectado el sistema y nos ha dejado instalar el driver. Sí, sí, claro. O a lo mejor no era el driver. Bueno, no. El driver tiene que ser el correcto, el mes pasado. Vale, si a 115-200 no ha funcionado, vamos a probar con otra velocidad. Esto con Arduino no pasaba. Sí, pasa, sí, claro que pasa. ¿Así también? Sí.
Mami, sí que me suena haber tenido bastantes errores, sobre todo cuando empezaba. Pero, o sea, daba la sensación como de bastante facilidad, porque el Arduino es increíble. Ágil speed, eso es. Si no toco nada. Y tiene la sensibilidad muy alta. Es que ahora Vale. necesitamos Ahora ASMR. tenemos que añadir otra línea más que ¿Ves? ponga No me dejas de sorprender. esto. Esto ya va teniendo más sentido. Vale, en platformio.ini, vamos a ver si cambiándole la velocidad, porque estos chinos de AliExpress Te no me da. habrán dejado la velocidad que toca, que no, seguro que no. Tendrán ellos la culpa. Pues sí, por supuesto. Vale, salva y subir otra vez, a ver qué dice. Redoble de tambor. Oye, podríamos hacer un sonido de redoble de tambor cada vez que se sube, ¿eh? Porque claro, Sí. no sabes con qué nueva sorpresa. Uy, eso es nuevo. Ah, no. Sí, es nuevo, sí. Bueno, ahora pone algo de permisos. A ver. Uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona. What? A ver, sube arriba, donde cambia de blanco a amarillo. Qué magia, ¿no? Vale, pues si a esta tampoco, ponle 9600 de velocidad. Los que sois de software y debugueáis, pues esto es el debug de la electrónica. Nivel 1. Cuando lleguéis al nivel 10, fliparéis. Pero después da mucho gustico cuando algo funciona. Hombre, ya, claro. Pam, una travega. Da Joder. gustito porque comes ese mes. Exacto. Uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona. Es que, claro, Me flipa. esto Me flipa que diga eso. tendría sentido en Linux, pero en Windows Sí, yo no lo tampoco. concibo. Y que cuando le das a reset no vaya, es lo que no entiendo tampoco. Pero no vienen con un programa. O bueno, ya se lo habremos. Sí, Claro. claro que vienen con un bootloader ya. No, Si no, no, no funcionarían. me refiero con un no-bootloader. Gracias por el follow, Frenetillo. No sabes sabes lo que has hecho. O sea, me refiero que no vienen precargados. Por ejemplo, el Arduino sí que te viene con el programa del LED que parpadea. Este Este se no. ve que no. No sé, pues. Y si a lo mejor en AliExpress hay algún tipo de información de la configuración o no. Pues vamos a mirarlo. Claro, a lo mejor ahí hay algo que te abre los ojos. Y, ay, mira, pues se me ocurre esto. Preguntan por ahí por David de la UPV. Hombre, el nick ese me suena mucho. Yo a ese lo conozco. ¿Sí? Sí. Que sí, que sí. ¿Qué pasa? ¿Que tú también lo conoces justo? A ver, ahora mismo estoy en blanco. Y si lo conoces tú y yo, más blanco todavía. Hombre, si dijeras tu nombre completo. Valencia, Valencia es muy pequeña, tío. Valencia es muy, muy pequeña. Es que me suena muchísimo el nick ese. Ha visto mundo, Fanecillo.
Qué fuerte me parece, qué fuerte me parece que nos conozcamos todos al final. A ver, es de lógica también. Sí. Claro, si vas al mismo sitio, eso hace muchísimo. Vale, va, a ver, ¿cómo montamos esto? ¿Salió el D3? ¿Eso qué es? ¿El D3? Si lo quieres contar. Bueno, claro, lo tienes que contar, ¿no? Si no, no lo hubieras dicho. Si lo quieres contar, dilo, si no, no. No caigo ahora, no caigo. Yo, si él quiere decir su nombre, yo lo diré. Pero si no, no. Da Bueno, creo igual. que ya lo he dicho. Soy así de mongue. Ah, sí, ya lo has dicho, pero yo no me he dado Sí. cuenta. Lo has hecho de una manera que ha pasado desapercibida para mí. Ah, vale. Ya sé quién es. Pues eso. De hecho, no sé por qué es la primera persona que me ha venido a la mente. Pero claro, no iba a arriesgarme tan. Justo también fue socio mío en la empresa que tuve. Ah, vale. Sí, yo lo vi. Estuve con él primero. Qué pequeña es Valencia, tío. No me cago que hace años. Demasiados. Sí, al final eso. Pues nada, eso, me alegro de que estés por aquí. Podemos probar con otro driver del puerto serie. Podemos probar. Elige. A probar con esto primero, va. Toma. Una página en chino total. Que claro, me pasas cosas chinas más en Ahí, chino. pues, ¿qué compras en AliExpress tú? ¿Qué quieres que pase? A ver, el que compra barato al final. Lo barato sale carísimo. Pero no, que va, es divertido. Y que yo sepa, es el primero. El zip. Chinos, Riz. Chino, RIS total. ¿Pero esto se sobrescribe al otro o tengo que desinstalar el otro? Debería. O igual es el botón ese de la nube, pequeñito, sí. El botón ese de la nube azul horizontal es Madre mía, aquí para abajo. a lo mejor estoy donando mis órganos. Posible, posible. No, pero parece el mismo fichero, ¿no? Se llama igual. Sí, ábrelo a ver si es otro, pues una versión más nueva. Pero no, tiene pinta de ser el mismo. Bueno, sale la fecha. Pues dale, instalo. A ver el otro. Por la curiosidad. Chinos o plásticosos, exacto. Sí, exacto, el CH340. Ah, no, esto como lo tengo aquí cogido, no me deja. Ahora voy a copiar aquí la versión. Muy bien. El de chinos o plásticos, eso es un maestro. Ah, pues no, mira. El primero que hemos cogido desde 2014. Pues pon el nuevo, a ver qué tal. Ha llovido desde entonces también. Sí. Bueno, pues ha quedado tarde más. Se ha quedado ahí atrapado. Pues sí, ¿eh? Ciérralo y a ver si se ha quedado a mitad cerrar el otro y se ha vuelto loco. Sí, fan, fan. SP8266, el nodo de MCU de toda la vida. Total, bueno, lo vuelvo otra vez a reinstalar. Sí, pon el de 2019, a ver si se deja. O le pongo. Ah, bueno, otra opción sería
Desinstalar el antiguo e instalar el nuevo. Desde aquí. Vale, me convence. A ver, este. Install. Vale. Pues no, no se instala. ¿De qué va? Mira a ver el. Cuando abres, pone como un. Ah, espera, espera. Y está descomprimiendo no sé dónde. Es que ha borra hecho esa carpeta y vuélvela a hacer. Porque tiene pinta de que se ha quedado pillado con algo cuando has abierto los dos. ¿Sabes? El lunes. Jodido. No hablamos. No me da tiempo a verlo. CVCH no sé qué. En C2.VCH no sé qué. WCH. A ver. Ahí, míralo. Borra esa carpeta. Y probamos otra vez. ¿Y en la página que te he pasado antes? No. De AliExpress no he visto nada. Vale. No he visto nada. ¿Cómo estás de la cabeza, muchacho? ¿Que estamos igual? Sí, sí. Joder. ¿Será posible? Bilbado. Nada, los conciertos de Bilbao son importantes. Y los paseos en el metro con garrafas de Herbero también está muy bien. Vamos, que la vez pasa bien. ¡Ostras! No puede ser. Ha saltado el audio muy loco. Sí, bueno, bienvenido sea. Esas señoras acosadoras. Vale, pues ahí está. Te oigo súper mal, ¿eh? Pero de. ¿Y yo o eres tú? Yo a ti te oigo bien. Me oyes mal, ¿no? No, no, a ti te oigo bien. Pues yo a ti muy mal. No sé, ese driver no me ha gustado, ¿eh? A ver qué ha pasado ahí. Ha trastocado el directo. Ay, pues. Ah, pues entonces eras tú, porque dice. Fanecillo. Que se oye bien a los dos. Pues no sé. Yo creo que será. Tira para adelante, a ver. A lo mejor es el Discord, ¿eh? Porque últimamente se ve que lo están usando demasiado. A ver. Hombre, ¿también puedo probar a cerrar el visual o no haría falta? O. Bueno. ¿Puedo hacer? Sí, sí, te oigo. Vale, ¿me oye otra vez? Se instala muy fácil y rápido. No, no, rápido no ha sido. Un poco más y lo quito. Bueno, voy a probar. Prueba así y si no, volvemos a 115.200. El sistema no puede encontrar el archivo especificado. Ahora es el archivo. Ya no es el dispositivo. Esto es increíble, ¿eh? Aquí cada vez hay un error. Está jugando con nosotros. Bueno, no sé, quita los 9.600, pon 115.200. ¿Y no será porque lo ha cambiado de puerto? Al ser un driver nuevo, voy a puesto el 4. Puede ser también. A ver, perdón. También. Vamos a asegurarnos. Administrador de dispositivos. Uy, mía, sale así. Dale con el derecho. A actualizar. ¿Este no? Ahí. Sí, automático. Sí, dale un date también. Dice que no va bien, pues sale Windows Update a ver si encuentra algo de milagrito. Lo que no sé si lo tengo. Ah, no, creo que sí que lo tengo. ¿Piratilla? No, 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 que pone que no las puede. Pues nada, habrá que conseguir el driver en su sitio primero, antes de nada. Entonces tú te inclinas a que. Es un fallo del driver.
calidad, uy, autorización de calidad de Windows, no, no me arriesgaría, High quality. me puedo esperar varios meses y me quedaría corto. Buscar el Windows Update. No, pero el Windows Update me lo abre aquí, esto así, como si no hiciera prácticamente nada. Pues nada, a ver si ¿Te ha dicho 38 qué? 115200. 1, 5, 2, 3. Claro, que me extrañas que salga de ese color. Sí, a mí también. A ver, otra opción sería mucho problema es directamente irnos al Arduino IDE, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdona. Que si da mucho problema irnos al Arduino IDE. Claro. Bueno, aquí, Sí, claro. sí. Vale, justo. Yo eso cuando quieras. Bueno, ahí. Haces bien durmiendo. Buenas noches y gracias por pasarte. No, no sé por qué te habrás pasado, no sé si es que te ha avisado Arturo. Sí, en parte Ah, vale, pues ya lo sabemos. Pues gracias por nada, haber estado. él también está en el hackerspace. Ya, me lo suponía. Que ahora mismo quién no está ahí. Bueno, no está ahí el claro, habrá estado más gente, ahora ya no habrá tantos. Vale, pues tenemos que conseguir que vaya el driver ese. Pero por ejemplo, el driver que acabo de instalar, si ahora yo abriera el Arduino IDE, daría el mismo parecido en cuanto al fallo. Igual nos dice otro fallo, pero mientras ese driver no vaya, pues no podemos comunicar bien. Y si no podemos comunicar, pues no va a ir. Entonces, a ver qué se nos ocurre No, para que vaya. me extraña mucho al ser un, claro, al ser una placa y driver tan usado que estemos teniendo esos problemas. Sí. Bueno, buenas noches, Bonzu. Gracias a ti también por venir a sufrir. Pero bueno, ya se sabe, primero hay que sufrir para luego disfrutar. Exacto. Ah, dice que es. No, no, Bozu se queda a fuego. Se decía a Fanecillo. Nada, nada. Es lo que tiene la velocidad de escribir, que nos pasa a todos. Bozu, hasta que no vea que funcione, no se va a dormir. Pues. A ver, ¿qué se me puede ocurrir a mí? Sí, claro, si sale. O sea, si sale esto, significa que hay. Dale, dale con el derecho y desinstala. Este dispositivo no puede iniciar. Vale, pues desinstala. Dale con el derecho, desinstala, desenchufamos y enchufamos. A ver qué tal. A ver un momento. Ah, a ver. Dispositivo USB desconocido, te ha salido. Y ahora, USB desconocido. No sé. Dale ahora con el derecho y dile actualizar controlador. Bueno, si lo quieres quitar, pues igual que el otro. A ver. Un listo. Y si a lo mejor el driver primero estaba bien. Puede ser, no lo sé. Porque el fallo que teníamos con él era Pero vamos. Decía también. que el dispositivo no funcionaba. Era de permisos en el primero. Puede ser. Pero es que lo que dices tú, en Windows lo de los permisos no. Ahora lo que se podría hacer es instalar el primero que no sale en amarillo y poner el fallo.
en Stack Overflow. Pues sí, puedes instalar el primero y si no, podemos intentar abrir el Visual Studio Code como administrador. A ver si así deja. Eso me ha gustado. Instalamos el primero, que sería este. Uno de algunos. ¿El qué? Uno de todos será, no lo sé. ¿Ves? Es que vale. Este te lo instala muy rápido, el otro le cuesta. Bueno, vamos a ver. Ahora, desenchufa y vuelve a enchufar, a ver si sale en el administrador de dispositivos de movida. Vale, sale raro, otra vez. Sí. No puede iniciar. Si haces lo de flash y reset, de los botones. Sí, también lo estaba pensando. Ya está hecho. Pero no hace nada. No cambia, ¿verdad? Claro, porque el chip en realidad, el chip serie es uno y el ESP es otro. Entonces con los botones reseteas el ESP, pero el chip serie lo dejas igual, claro. ¿Y si lo instalo en otro USB, en los traseros, o no vale para nada? Prueba, a ver. Voy al baño un momentico y vengo. Me dejas solo, ahí. Te dejo en lo mejor. Lo disfrutaré. No, pues por ahora. Hombre, no sale como antes. Ostras. Esto ya es otra cosa. Y se ha cambiado al con 4. Bueno, el timeout debe ser por lo de la velocidad de comunicación. Con 4. Ya está aquí. Perfecto. ¿Ahora te sale como con 4? Sí. Y si no probaré. No, que dice el timeout, lo del principio. Ahora probaré con 9600. Vale. No, todavía no ha explotado nada. ¿Pero ha reinstalado o algo? Sería por 4. Uy, esto es otra cosa. No puedo poner baud rate a 38.000. De DLP. No, vale. Support. 9.600, pongo. Sí, pongo 9.600. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Buah. Cierra el VS Code y vuelve a abrir a ver qué dice. Porque eso ya me ha quedado muy loco. Ostras, esto. A ver, voy a probar otra vez sin cerrarlo. Ah.
No, mira, no hace nada. Bueno, mientras Tony va peleándose, yo voy comentando. Espera, espera, espera. Aquí se está quedando de la Mira la mano. placa. ¿La placa tiene hace algo el LED o qué? No, pues nada. El LED se ríe de mí. No, no, pero que cuando programas el LED tiene que parpadear también. Ah, voy a probar, voy a verlo, a ver. No, 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 no parpadea. Ahí la vale, va. Vale. 115-200. Es que tiene que ir a 115-200. Es que no entiendo por qué no está pasando esto. ¿Quieren que usemos el Arduino IDE? Pasamos a Arduino IDE y si funciona, funciona. O sea, más claro agua. Gracias por seguirnos, Cione Design. Hola. Estamos aquí rompiéndonos los cascos. Uy, nos está pasando algo. ¿Puedes echar un vistazo tú, Arturo? Sí, nos ha mandado un link del foro de Arduino en el que nos dice que los drivers del CH341 pues son puñeteros, básicamente. Dice que hay que cambiar el cable. En ese caso fue el cable. Podemos probar con otro cable. No perdemos nada. A ver, tengo aquí uno súper corto. A ver. Gracias, Zion. Si es eso, vamos, te hacemos la ola ahora mismo. Mira a ver el puerto, a ver si sigue el 4 o qué. Pues ahora el 3, pero sale bien, no sale con el interrogante ese ni nada. No, no, el 4 también me salía bien. Bueno, esto va a demostrar que no todos los USB son iguales. Venga, redoble, redoble. Esto ya empieza a ser personal. Sí. Error. ¿Qué dice ahora? No, lo mismo, Time timeout. out. Vale, vuelve a darle a subir y deja apretado flash. Le das a reset una vez y sueltas. Y sigues con el flash apretado, con el botón de flash apretado. Hasta que acabe el proceso. ¿Hace luces? No, no hace nada. Que no entiendo por qué. Dice prueba. Probemos con el Arduino IDE. Sí, vamos a probar con el Arduino IDE. A ver si tira. Porque es que eso yo no lo entiendo. Debería estar tirando sin añadir nada, sin cambiar ningún parámetro. Bueno, voy Que a es lo poner. bueno de este, del plataforma IO, que es que lo autodetecta todo. Pero esta vez no. Bueno, ahora empezamos a saber por qué se usa el Arduino IDE hasta que sepamos cómo usar este sin fallo. A ver, voy a mirar. Voy a poner el cable largo. Aquí me lo ha dejado con el 4. Y ha Vale. vuelto a cambiar. Sí, voy a instalar el IDE. Vale. Bueno, mientras se instala en el Arduino. Yo estoy hoy con un Arran
single mal de 16 años con acabado en barricas de Amarone, un vino tinto italiano. Qué cosa más rica, por favor. Por contaros algo. Yo creo que si en un directo no sacas una botella, no es un directo tuyo. Vale, voy a darle a este. Tienes ahí. Solo baja. Ya le damos dinero otro día. Yo ya les he dado dinero, ¿eh? Yo me he portado bien. Que conste. Sí. A estos y al Kikal también meto dinero. Al Kikal meto dinero todos los meses. Ostras, jolín. Eso te honra. Me honra y que, joder, es que he vivido del Kikal. Bueno, he vivido gracias al Kikal y ha entrado garbanzos gracias al Kikal en casa. Ah, pues algo habrá que devolver. Te voy a pasar ese que te comenté. Así no se me olvida. Creo que era el libre de PCB. Este. Pero a ver, lo miras y es como si fuera el Proteus. Es un ultra calco. Sí, sí, sí. Ahí te has puesto el Knightley ahí a saco. Muy bien. Ah, ¿es el Knightley? Da igual, Arduino Exe. Dale, caña. Bueno, va. Hemos venido a jugar. Vale, ¿estás? Lo grande. Es Owsley. Ni Knightley. Pues vamos bien. Vale, o sea, aquí. Y va a funcionar, ¿sabes? Vale. Aquí para instalar, te vas ahí arriba a herramientas, placa, vas al desplegable de cada placa y pones gestor de tarjetas, el primero de todo. Vale, ahí escribe ESP y no lo tenemos, no pasa nada, vamos a buscarlo. O sea, por web te refieres. El núcleo para el ESP. O sea, copiarlo donde está instalado, el IDE. Sí, mira, te dejo una dirección de un JSON en el chat. Ahí. Vale, y esa dirección cierra esta ventanita y tienes que ponerla en archivo preferencias. Copia. No, no, el JSON no, copia solo la dirección. La dirección web. Ese. Ah. Uy, dice que vas a usar la botella para calmar los nervios. Ah, hombre, claro. Para eso están. ¿Aquí dices? Cierra esta ventanita. Ya vas a archivo, preferencias. Y ves que pone gestor de URLs adicionales de tarjetas. Ahí. Si le das al botón ese. O ahí, sí, directo. Le das a OK. ¿Aquí o a OK? A OK. Y ahora vuelves a lo de antes. Herramientas, placa, gestor de tarjetas. Ahora cargará una nueva, se supone. ESP. Ahí está. Le das a instalar. Ves por medio de esta direccioncita lo que te decía antes. O sea, en Arduino, núcleos de Arduino hay infinitas placas. Muchísimas. Entonces, con este IDE puedes usar, pues eso, cientos y cientos de placas. Uh-huh. Ahora que con este funcione la primera y me deje como una mierda. Pero bueno, estaré contento. A ver, o sea, realmente el programa va a ser prácticamente lo mismo. Claro, sí, el programa va a ser lo mismo. Por no decir lo mismo. Pero el entorno, pues, mola más el otro. Bueno, tiempo al tiempo. Vale, esto ya está instalado, cierra. Y ahora vas a herramientas, placa, y ahora ves las SP8266, perfecto. Y por ahí tiene que estar Node MCU, ¿ves?
Pon la 1 y si no funciona probamos con la 0.9. No, aquí pone que la base es la 1.0. Vale, pues venga. Pero claro, no sé si es la 1.0 de la base o del node de MCU. No lo sé, pero vamos a probar. Vale, copia lo que teníamos escrito antes y lo pones ahí y lo subimos. Total, es una línea lo que hemos llegado a escribir. Sí, sí, y ya con una línea se nos ha complicado la existencia. Bueno, pero esa línea no ha llegado a programarse en ningún momento, entonces. Para que veas. Hala, ahora en herramientas, espera. Herramientas primas. Arriba. Vale, ya tenemos, ¿no? De MCU. Wilting LED 2, Upload Speed, 115-200. Sí, es que eso lo tenemos bien todo. Debug, tal, no sé cuántos, para arriba, para abajo. Puerto. COM4. Y ahora, la flechita. El botón redondo verde. No, el segundo. Ahí, subir. ¿Tú me dices que va o que no? Vamos a probar, no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Cómo guardamos esto? Ah, aquí mismo. Pues sí, sí, pero ponle un nombre al archivo. Te pide que le pongas un nombre antes de subir. Pues el PyrExample, ¿no? Por ejemplo. Es que creo que el... Bueno, no, nada, nada, no he hecho nada. Vale. Compilando. Yo creo que sí que va a ir. Si funciona la primera, pues me callo y ya está. Ya me voy a dormir. A ver, tú no has hecho esa extensión. A ver, va. ¿Te hace luces la placa? No. Ah, no, mira, da incluso el mismo fallo. Timeout, o no existe la placa o no está conectada. A ver si la combinación de botones la estoy diciendo yo, te la estoy diciendo yo mal. Bueno, otra opción es coger un Arduino que hay por aquí. Pero claro, lo ideal sería usar esta placa. Sí, claro, si no lo tuviéramos ni como puerto COM. A ver. Vamos a ir probando cosas. En vez de la 1, ponle la 0.9. A ver si así tira. En lo de herramientas. Placa. ¿Esta? Sí. Y dale a subir. Es la secuencia de flashear, sí que es como te he dicho yo. Apretas flash, das reset, sueltas reset, mantienes flash y sueltas flash. Pero no sé por qué no lo hace. Subiendo. Ah, pues entonces puede ser que en el otro lo podamos resolver, si sabemos que es por eso. Sí, sí, pero ¿te está haciendo luces? No. No, qué triste. Es que nos alegramos demasiado pronto. Cualquier pequeño avance me motiva. Claro, es que al haber probado ya con esas dos. ¿Qué pedazo de icono tiene Stracker? Qué buenísimo, por favor. Genial. ¿Viste? Claro, aquí ya no podemos elegir otra. No, no, vamos a dejarla en el 1. Nada, buenísimo.
Buenísimo, ese icono. El logo de Arduino en llamas me ha encantado. Ah, bueno, sí, que quemó un Arduino. Lo tiene como hitos en su Claro. experiencia. En el hackerspace teníamos una pared de cadáveres. Era un cementerio de chips quemados, pinchados en la pared. Yo sí que he quemado a lo mejor un par de Pixel 3. Pues no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Tienes el PuTTY o algún programa de terminal o algo? A ver si no está, se pone. A ver. Sí, algo tengo por aquí. Vale, pues abre el PuTTY y vamos a ver. En vez de por IP, por puerto serie, por serial. Ahí. Pon el puerto con el que estamos, que no sé si así es el 3 o el 4. Ya sabemos ya lo que es. Y ponle 115.200 para empezar. Vamos a empezar. Y ahora dale a abrir. Vale, escribe AT. No me deja. AT intro. Aunque no te salga nada. Uy, pues entonces AT. tendré que cerrarlo. He escrito varias veces. No pasa nada. Da igual. AT intro. No contesta nada. Vale. Primero, ¿estamos seguros de que es el puerto 4? Abajo. Sí. ¿Sí? Puerto 4. Vale. Vuelvo a abrir el PuTTY. Y lo probamos otra vez. El serial puerto 4. A 9.600. Si a 115.200 no ha funcionado. AT, nada. Vale. Tercer intento. 38.400. No, ahí no. Sería el primero. No nos contesta, tío. No nos contesta nada. Tendría que contestar ok, al menos, ¿sabes? Si no tuviera ningún programa, te saldría los comandos AT y no sale ni eso. Entonces ahora la pregunta es, ¿la placa está bien? No lo sé. ¿Qué más nos queda? Claro, es que al tener tantas dificultades ya te hace plantear ya que esté mal, pero versión 0.1 por aquí. No sé. Y el ESP, el de ahí encima, en la chapa, ¿qué te pone? ¿Te pone que es el 12 o el 12E o cuál te pone? 12E. Vale. Entonces estamos haciéndolo bien. Te echo el despliegue de iconos. Sí. Desenchúfalo de la placa de abajo. ¿Sabes? Deja el módulo solo. No sé, no sé. Vamos a ver si ha servido de algo. No, o sea, lo dejo conectado solo del USB. Ya. Uy, espérate, a ver si me la cargo porque como va muy a presión, porque quien ha soldado Despacito, esto. despacito. No, no, poco a poco va saliendo. Que ser muy paciente. Hasta que ver. Hay que seguirlo.
Perfecto. Voy a tener que pasar, ¿eh? Ya lo siento. Es que estas 5 horas con la mierda esta. Ya está. A dormir, ¿eh? Ay, vamos a ver si ya funciona. Sí, sí, está. El puti es una maravilla. Una maravilla, sirve para todo. Para Perry, cuarto serie. Ostras, mira, aquí pone una cosa. Bien. No, claro, tendría que invertir. Te pone una página web. Es el login. Pues vamos a ver si poniendo Lolin V3 claro, podemos es, subirlo. Es que el Lolin creo que era como una versión clon que no era exactamente igual, algo así leí. Pues vamos a ver, pon el Arduino. Pon el IDE de Arduino y probamos ahí. Pero poniendo Lolin, dices. Sí, a ver si el Lolin este tira. Ah, que no lo había visto que estaba. Placa. Lolin Minilite D1R2. Vale, voy a saber cuál es de todos. Ya digo que es el Pro. Porque lo digo yo. R2 a Mini, Mini Pro y Mini Lite. Y en la. En la de AliExpress te pone la versión. No lo he visto. Ah, mira, pone que hay que usar 9600. Eso es bueno saberlo. Pone que hay que usar 9600. Genial, vale. Sí, sí. Ya dejamos de probar las tres opciones. Vale, pues pon prueba. Prueba el primero, el segundo, el tercero. Vamos a probar los tres. No nos queda mucho más. Pero el voy a mirar en AliExpress. A ver si pone ahí la versión exacta. A ver. A ver. No lo sé, porque aquí pone. No, de MCU, V3, V2. No, es el. O sea, este es el V3. Vale, conéctalo a ver. Venga, a ver qué nos dice. Hostia, ¿tiene ahí un gato? Madre mía. Este es un y pone. Y una foto de la Among Us. No entiendo nada. ¿Dónde? Al lado del gato. Ah, vale. Bueno, como aquí no vemos así mucha claridad, vamos a probar. Enchufa y prueba en el Arduino, a ver qué dice. Vamos a poner el prueba. Venga. A lo mejor no hay mucha diferencia. Y lo pincho otra vez, ¿no? Y 9600, hay que poner. Vale. Y lo conectas y que te salga el puerto con, a ver cuál sale. Yo me iría a la página esa que pone wemos.cc. Espera que le haga una foto antes de enchufarlo. Por si acaso. Muy bien. He hecho la foto y se me apaga el móvil. Pues a dormir. A ver, vamos a enchufarlo. No, no, sin la placa de abajo. Sin la placa de abajo. Enchufa el USB y ya está. A ver si la placa de abajo nos está haciendo algo. No sé. Hombre, si te lo venden en conjunto. Uy, mira, ahora. Pero ahora, cosas más raras han visto, ¿no? Ahora cuando lo acabo de. O sea, nada más lo he enchufado, me ha parpadeado el LED. Ah. Eso significa ya. Presencia. Eléctrica.
Vamos a ponerle el Arduino. Subir. Qué tensión. Sí, jolín. Ah, no, espera, no hemos cambiado el baud rate, ¿no? Mira, 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 mira. Era la placa de abajo, estoy prácticamente seguro. Rubén, devuélveme la otra. Que saca la del envoltorio. Vale, ahora, ¿qué tal tu placa? ¿Está encendido el LED o qué? No. Vale. No está encendido. No podía hacer todo. No podía hacer todo tan maravilloso. Bueno, pero ya, claro, de donde estábamos a donde hemos llegado ahora, ya es un gran paso. Ah, pone hard resetting vía RTS pin. Sí, sí, pero te pone ahí arriba en el borde azul, te pone subido. Subido significa. Ah, vale. Y no será porque no es la placa o lo del baud rate. Claro, es que lo tenemos a esto. Ah, no se puede elegir 9600. Es esto, ¿no? Aquí. 32. ¿Qué? Sí, es una velocidad un poco. Nada, pasa de eso. Cambia la placa y pon la no del MCU1. Porque es que es esa placa, es que lo sé yo, que yo tengo esa placa. Y a mí me funciona. Y con velocidad 115-200. ¿Ves? Vamos a ver. Y programa. Bueno, a lo mejor es que esto. No, claro, esto sí que está correcto. Sí, eso está bien. Si no, no compilaría. El tema es Strack está diciendo que lo del pin 13 en el Arduino 1 y en casi todos los Arduinos, el pin 13 es el que tiene un LED. ¿Vale? En este caso, en esta placa es el pin 2, como hemos visto antes. Y LED Wilting es una variable que apunta al 2. Entonces, si ahora va... Uy, que sí que va. Ahora sí. ¿Va? Es la placa que había abajo, tío. Que está mal. O hay que alimentarla desde fuera. Si no, no. Ah, pues sí, porque mira, tiene. Tienes que alimentar. Mira, te lo enseño. Tienes aquí. Esto que pone aquí. A ver si lo coge. Vale, dale la vuelta, que ahí solo veo pines. Aquí. A 6 y 24 voltios. Pues eso, habrá que alimentarla por ahí, en vez del USB. Sí, mira, si lleva una bobinaca y un regulador. Claro, entonces estará intentando el USB alimentar hacia atrás y estará rayando algo. Ya. Bueno, lo que vamos, ha subido el programa. ¿El LED está encendido? No, a ver, podemos probar el platform IO. ¿Eh? Que podemos probar el platform IO. Sí, también. Pero el LED está encendido y ya estoy ya... que no puedo con mi vida. Ese LED está encendido. A ver, se había encendido y apagado varias veces. Pero ahora no está encendido. O sea, se tiene que quedar todo el rato, claro. Vale. Bueno, pero no, debería de... No sé, qué raro. A ver, ¿puedes conectarla y conectarla? No, si subida, ha subido bien. Eso es que estamos haciendo nosotros algo mal. Cambia LED built-in por el número 4. A ver si... Que en otras placas es el 4. Y sube. ¿Y en el Alice Express no sale...? Esto lo pone aquí. No, espera, ya me acuerdo. Pon, en vez de... Pon el LED built-in, pero en vez de high, ponlo low. Ah, vale, que va invertido. Que va al revés, creo que va al revés.
Dale, sube. Súbeme la radio. Vale, la parpadea. Subiendo, subiendo. Ostras, mola un montón ahí como parpadea cuando sube, ¿eh? Sí. Subido. No. ¿Y el LED se queda encendido? No, no, está apagado. No entiendo nada. Bueno, pero vamos avanzando poco a poco. Lo que pasa es que aquí no te autocompleta como en el otro, ¿no? No, claro. Ah, no, pero creo que sí que hay una extensión que te lo hace, ¿eh? Sí. Sí, creo que sí. Me suena un montón. Dice LED, height sí o sí. No, ya, pero aunque, o sea, aunque mande corriente, también puede ser que... Claro, en algunos casos hay salidas que se activan a nivel bajo. Exacto. Yo lo he dicho porque recuerdo algunas placas que van al revés, ¿eh? Pero me refiero, porque si tú, por ejemplo, polarizas el... O sea, si el LED está polarizado a la inversa, entonces tienes que darle un nivel bajo para que se encienda. Aquí, lo normal siempre es nivel alto, pero cuando la salida tienes un circulito, es que es a nivel bajo. Bueno, lo bueno es que Strecker aquí de Arduino aprenderá un poco, que le hizo falta hace no mucho. De hecho, te podríamos ayudar en un futuro a acabar el proyecto ese que estabas haciendo. Mm. Que lo mío está más complicado. Hombre, claro, encender un LED y lo que tú querías hacer, hay diferencia abismal, creo yo, ¿eh? Yo creo que mirando lo del S-Express, el LED ese que tiene interno, aquí no pone... En el GPIO puede que sea el del GPIO 16. Sí, aquí pone user. GPIO 16, user. Pero user, ¿qué user? Ah, bueno, una forma de saberlo... Mira. Pero espera, una forma de saberlo es con el polímetro. Voy probando los pines y el que pite con el LED, ¿no? Mira esa imagen que pasa el link. ¿Tú tienes ese segundo LED? Un segundo LED. ¿Cómo pone la imagen? El del GPIO 16. No, es que claro, esta placa es la del otro chip, es la cara. Sí, bueno, da igual. Mira a ver si hay otro. No, no, aquí solamente hay uno. Pero bueno, GPIO 2 significa. Sí, es que el 2 está bien. El 2 está bien, debería ser ese. Y nosotros hemos... Pero claro, el 2 no lo habíamos puesto, ¿no? Mm. Cambia LED built-in, cámbialo por un número, por 2. Claro, claro, eso me refiero. Sí. Esto, height. High mayúsculas o low en mayúsculas. Y por aquí pone que es de lógica inversa, ¿eh? ¿Así? Pero bueno, pruébalo. Sí, lo estoy viendo yo aquí ahora. Subiendo. Yo pensaba que un LED, encender un LED sería sencillo. Y mira. Bueno, pero así, o sea, también es bueno porque así también podemos ver los típicos así fallos y cómo resolverlos. Sí. Al final el cable no era. Hemos pasado por todos los fallos. Claro.
¿No? No. Ah, vale. Bueno, puedo probar a height. Pero si dices que es lógica inversa, daría igual. Nah, ponlo. Haz otra línea debajo. ¿Cuál? Copia y pega, vale, da igual. Esa que ponga high en vez de low. ¿Así? Vale, y ahora entre las dos pones otra línea nueva que ponga delay, abres paréntesis, 500. Vale, te lo voy a escribir, casi mejor. ¿Solo delay? ¿MS? No, delay. Vale. Ese. 500, sí, exacto. Y debajo del de high, otra vez, delay 500. Vale. Ya solamente faltaría corregir el numerito este, si no va. Sí, pero yo creo que sigue siendo el 2, yo creo que está bien. No. Porque... Vale, pues cambia el 2 por el 4. A ver. Ah, una cosa, ¿no será que hay que configurar algo? En el setup hay que poner ese pin como salida. ¿O no tiene nada que ver? Vamos a probarlo, venga. Bueno, voy a probar lo del 4. Súbete a setup. Sí, sí, vale, primero vamos a probar lo del 4. Vale. Y si no puede ser que, claro, le estés mandando algo, él no tenga ni idea que eso lo tiene que tratar como tal, y entonces se raye y no haga nada. Hay que poner así. Claro, porque el ejemplo del blink LED del Arduino sí que existe. De este, habría que mirarlo por ahí. Sí, te he escrito en el chat cómo. No, no, tío. Te pone en setup. Ya está. Va a quedar así, va a quedar así. Cada vez más cerca. ¡Oh! Que sí que va. Vamos, vamos. Sí, señor, sí, señor. Lo tenemos. Vamos. Al final, tantos años de estudio, al final le hemos aplicado lo sabido. Voy a aprovechar para cerrar el Discord y volverlo a abrir porque me están explotando las orejas todo el rato. Un momento. Vale. Bueno, pues ya veis. Para encender un LED llevamos 2 horitas. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Que hemos comentado antes. Luego va... Bueno, no, en verdad no va todo rodado después. Luego es peor todavía. Pero bueno, todo por conseguir automatizar cosas o hacer aplicaciones de cosas prácticas que tengáis. Claro, esta utilidad... A ver, no es mucho más allá que iluminación y ya está. ¿Sabes? No... Bueno, más que nada aquí ahora es para test. Para ver qué funciona. El LED. Rubén, cópiate ese código que funciona.
Sí, normal. Sí. Yo te oigo. No sé, te oigo como... Un segundito, Rini. Vale. ¿O me salgo yo? Ya puede ser que voy a salirme y a entrar. Sí, lo vamos a poner en el GitHub, pero bueno, ya te digo, es súper sencillo, pero bueno. Lo que podemos hacer es como poner un tutorial, estilo, comprando esta placa, usando este IDE, esta es la configuración, usando el otro, esta es la configuración. Pero bueno, lo importante, o sea, lo guay viene después, que es cuando lo conectas a Wi-Fi, y puedes ya hacer cosas inalámbricamente hablando. Claro, aquí ahora está enchufado con cable, porque lo tenemos simplemente alimentado. Así que veremos lo próximo que se puede hacer. Sí, sí, a ver, lo que tú querías ver lo has conseguido. Ya te puedes ir a dormir tranquilo. Uy, pues has hecho bien, ¿eh? No has estado sufriendo durante 2 horas como nosotros. y has venido como a la carrera de MotoGP a las 2 últimas vueltas. Nada, te oigo muy mal todavía. Bueno, pues me salgo y me meto yo. A ver si... A ver... Ahora. ¿Ahora me ves bien? A ver, habla. No, un poco mejor, pero se oye mal. Voy a salir y entrar. ¿Ahora? ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Ahora sí? Vale. Bien. No, ya funciona el Discord, ya funciona un LED, estamos aquí a tope. Hay veces... Tienes que coger la botella y celebrarlo. Aquí está, aquí está. Estamos en ello. Estamos. Y dice, no te preocupes que eso va a funcionar enseguida. Arran, single malt. Acabado en barricas de vino italiano. Maravilloso. Aquí. Vale. Pues bueno. Ah, yo creo que es un poco tarde, ya... Sí, es tardito. Nos ha costado, madre mía, entender un loco, nos ha costado. Pero oye, ha salido. No. Hemos avanzado, hemos dicho que es desde el principio, desde cero. No, sí, sí. Cero no hay. O sea, más cero no puede ser. Bueno, tan cero no, que el... Bueno, sí, porque al final al usar el Arduino sí que ha sido de cero, que nos hemos bajado el programa y tal. Sí, sí, y el drive. De hecho... Yo antes de dormir me gustaría que probaras a subirlo lo mismo con el Platform IO, a ver si tira. Ah, o sea, quieres llegar lejos, lejos. Yo quiero probarlo, yo quiero antes de ir a dormir, que le des una vez y digamos, sí va, no va. A ver, va a funcionar, lo sabes. Yo espero que sí, pero también lo esperaba la primera vez que lo hemos puesto, ¿sabes? Ya, pero como estaba la placa esta que le estaba chupando las entrañas, pues... Sí, sí. Bueno, va, voy a darte... Ese gusto. Por favor. A ver, va. Mientras. ¿Cierro el Arduino IDE o no haría falta? Sí, bueno, sí. Mejor, por si acaso. Copio el código. Vale. Nos acordamos de lo siguiente. Mientras. Que es el muchachos 4... y muchachas del chat. Es el 2. O sea que estaba bien desde el principio el número. El problema era que la placa, cuando está conectada a la placa de abajo, necesita ser alimentada por la placa de abajo. No puede ser alimentada por USB. Y ahí es donde estaba todo el lío. No se nos encendía, en realidad. Por eso estaba dando problemas. De todas formas, también me parece muy raro que pase esto, ¿no? No debería de... O sea, no debería de afectarle... Eso es porque el diseño que tiene electrónico está... Claro, sí. Está bloqueado a ser usado de esa manera. No piensan en que gente como nosotros simplemente va a enchufarlo todo y a... No, no, de hecho,
De hecho, me parece una tocada de narices, o sea, tener que desenchufar cada vez la placa para programarla, para después volverla a enchufar al montaje que tengas hecho. Me parece una tocada de huevos. No, pero si, pero si lo alimentas, no haría falta desenchufarla, por los 6 voltios mínimo. Ya, pero si tienes ahí metidos no sé cuántos servos, motores, historias que no quieres que estén encendidos, pues es un poco tocada de narices, pero bueno, lo han hecho así. Bueno, vamos a poner el este. Aquí hemos dicho que era el 4 y gentecilla del chat, si os ha gustado o no os ha gustado, si tenéis preguntas, si queréis saber cualquier cosa, es el momento de decir qué os gusta, qué nos gusta. Sí, si queréis decir alguna cosilla, como comentar. Sois aptos para realizarla. A ver, abrimos esto. Hemos quedado que era el 4. 115. Estamos viendo solamente eso. Estábamos viendo solamente el. ¿El qué? ¿El qué? Nada, ya está. Que ahora ya se ve bien. Estábamos viendo solamente el ID de Arduino. A ver, que no vaya yo muy de flipado. Sí, está. Tal cual. Pues mira, no sale. Ah, no, sí que sale. Upload. Lo que pasa es que ahora lo que voy a hacer es para ver si realmente funciona. Cambiarle la temporización. Claro. Pero claro, a lo mejor machaca el programa. No, pero claro, como parpadea, al final sí que. Sí, al final sí que. Bueno. Voy a cambiar de temporización. Sí, en realidad es lo mismo. Conectando. Ah, ahora sí que va. Escribiendo. Ahora sí, Venga. Sí, pones access. De hecho, ahora lo que voy a hacer es. Lo voy a poner. No, sí, mucho más lento. Voy a ponerlo a 2 segundos. Success. Qué bien. Bueno, de aquí ya vamos a. A hackear la NASA y Nintendo. Ahora que nos íbamos a poner en faena, se ha ido Freaker. Bueno. Haz que la V de Victoria Morse. La V Morse. Oye. Pues hay que buscar, preguntarle a Google. Morse. Rubén, no vamos a hacer eso. Punto, 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 raya. Tú lo ves a él buscándolo, pero no lo vamos a hacer. Sí, ahora sí que lo hace a 2 segundos. Enséñalo en la. La no, no, os tenéis que fiar. Bueno, aquí vemos que ya pones access. Tarda 24 segundos en subir un programa. Sí, el ESP es lo malo que tiene, que tarda un montón. Va. Voy a ser bueno, va. Ahí está. Me he seguido 2 segunditos. Fruto de. A Sol necesita una casalleta. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Ahora ya, al tener esto ya preparado, pues ya puedes ponerte manos a la obra. A dormir. Pues, bueno, entonces, ¿qué se te ocurre? Claro, yo había dicho lo del PIR. Uh-huh. Que, por ejemplo, cuando detectara la mano, que se encienda el LED. Y, claro, y ya lo siguiente. Pensaba hacer, pero se nos ha hecho tarde. Vale, pues a la siguiente. Y luego ya lo siguiente ya sería. Como eso vamos a tardar poco.
Porque como lo difícil ya lo hemos hecho. La teoría es que tardaremos poco. No, no, esto ya seguro. Esto es ya... Esto es pan comido. Vale. Pues ya sería, por ejemplo, el wifi que se te ocurriría a ti. Pues, a ver, podemos enlazarlo con... No, no necesariamente con Blink o con otro que sea un poquito más seguro. Y, bueno, esto... Hay un servicio, os lo explico a todos. Hay un servicio que se llama Blink, que sirve para precisamente conectar este tipo de cacharros y poder actuar con ellos con el móvil o con una página web. Entonces, precisamente estábamos hablando el otro día de hacer este directo. Yo instalé Blink en mi móvil y a los pocos días Google me avisó: oye, que Blink ha sufrido una brecha de seguridad, cambia tus contraseñas porque tienen todas las contraseñas de todos. Entonces ese programa pues no lo vamos a usar, vamos a usar otro. Buscaremos otro un poquito mejor. A ver, y podemos probar con eso, podemos hacer simplemente una interfaz pequeñita de con un botón que encienda y apague el LED o que abra y cierre un relé. Podemos hacer que con el PIR nos mande un mail o nos pegue un ping o lo que sea. Sí, lo podemos darle vueltas por ahí. Lo del mail a mí me gustaría. Uh-huh. Pues cosas así podemos ir haciendo. Y después, pues eso. Y por ejemplo, para hacer lo del mail, o sea, cómo. Uh-huh. O sea, cómo él puede. O sea, yo tengo entendido que tiene que tener como un servidor de correo para realizar el envío. Claro, claro. O sea, tiene que conectar a un servidor externo. Vale. O sea, por ejemplo, tú lo configuras con Google, por ejemplo, con por Gmail. Ejemplo. O sea, le pones los parámetros para poder utilizar esa pasarela o como se llama. Exacto. Vale. Vale, pues y eso, y también pues empezaremos con lo de la conexión Wi-Fi, cómo se configura, cómo conseguir que salga afuera y todo eso. Le daremos un poco de vueltas. Y a ver si tengo yo también una placa para ir jugando. Que me has pillado sin ninguna. Las tiene todas justo. El que ha pasado antes. Justo lo tiene justo. Exacto. Pues, a ver, yo lo que puedo hacer... A ver si lo necesita ya, le podemos pedir a Rubén la suya. No, no te preocupes. Si no, ya me paso por la tienda yo una tarde y cojo. Ah, vale. Yo lo que voy a hacer es que, claro, he pensado que como necesitaría... Si tengo que controlar... varios bebederos de agua. Claro, tengo dos opciones: o comprar una placa de estas por cada bebedero, o intentar conectar todas de alguna forma a un punto central. Y claro, ¿cómo conectas? ¿Cuánta distancia tienes de un bebedero a otro? Hay algunas que son muy cerca y otras un montón de metros. Pues entonces pon una por cada uno, va a ser mucho más fácil. Pues nada, habrá que pedir más. Hombre, a un euro y pico, pues tampoco... Ya. Bueno, saldrá un poco más, porque cada una le pondremos sensores y tal. Igual sí que te hace falta fuente de alimentación por cada una. Puede salir por un precio muy razonable. Bueno, sí, tengo que mirar lo de cómo alimentarlas con batería. A ver qué batería coger o qué módulo de batería coger. Pero bueno, se puede... Vale, eso también podemos mirarlo. A mí lo que me interesaría sería solamente poder hacerlo en una, porque luego ya es todo como un copy-paste. Claro. Luego, aparte de hacer el copy-paste ese, habría que ver cómo interconectar todas las placas entre sí y que fueran a un sitio. Pero bueno, claro, digamos que... Yo supongo que lo mejor es que sea tu ordenador el que se encargue de eso. Vale. Puedes ponerle algún tipo de servidorcillo. No, incluso que no sea el ordenador en sí, sino que sea un hosting externo. También. Vale. Vale, pues lo vamos poniendo. De hecho, lo que voy a hacer es crear tanto un repositorio de pruebas de esto así básicas. Mm-hmm. Que pongamos varios ejemplos y luego
con el fin de ir, o sea, al ir juntando todas esas cosas, luego hacer otro repositorio donde se implemente todo eso y que sea el de la aplicación potente. Vale. Y así, así queda todo un poco más estructurado. Sí, me parece bien. Y si a ti se te ocurre otra cosa, pues también. Yo te decía esto porque, claro, yo tengo la necesidad real de controlar lo del agua y lo de la comida. Para, yo... para un proyecto de. Bueno, centro zoológico o si tienes varios animales en casa para que puedas saber. ¿Ves? Por ejemplo, el otro día me pasó una cosa muy interesante, que fue la siguiente. El bebedero de un animal se quedó como bloqueado. Entonces tú en el programa puedes crear como una rutina que compruebe que cada un tiempo mínimo que el valor del nivel de agua varíe. Si no varía en tanto tiempo, sabes que no funciona. Claro. Entonces al final me tocó cambiarle el bebedero porque no se podía arreglar. Por donde sale el agua, se quedó como bloqueada la bola. Entonces, claro, me di cuenta. También mola. Claro, me di cuenta, el pobre animal, pues a saber, llevaría prácticamente medio día sin beber agua. Entonces, eso, hay que. la cal. hay Buenas, que. Emi. Ostras, ha venido Emimex. Enséñale lo que hemos hecho. Qué bonito, qué alegría. Bueno, no sé si te gustará Emimex, pero yo te lo voy a enseñar. Tenemos esta placa con un programa de simplemente encender un LED cada X tiempo y apagarlo. ¿Cosa simple? Sí. ¿Fácil, lo que ha costado? Fácil de hacer? Bueno, también podemos estar 2 días, ¿eh? Pero hemos estado 2 horas casi. Dice que hacker. A ver, hacker... Hacker el Freaker. o el Tarbo. pues eso. Vamos a hacer como una serie así. Cuando nos vaya apeteciendo. Porque tampoco. Bueno, tampoco creo que haya que cerrar como un horario. Porque como cada uno tenemos nuestras vidas, pues. Es cuando, sí, cuando claro. Nos venga bien a nosotros, o si quiere alguien, por ejemplo, unirse a también practicar con nosotros, pues por el Discord vamos diciendo, mira, pues este día a tal hora nos viene bien a todos. Y eso, y podemos ir haciendo proyectos con esta placa. Porque claro, el que no quiera hacerlo, no es por ejemplo que fuera una placa estilo un PLC, que dices, mira, es que me cuesta, no sé, 250 euros o 300 euros. O sea, es una inversión que duele un poco. Esta inversión es mínima, o sea, lo más que vas a tener que hacer es esperar a que la placa te llegue. Así que eso, si a alguien le apetece, pues somos si dos, tres. Si quieres comprártela en local, en tu país, en vez de salirte a 1,50 euros, igual te sacarle a 5. Y te llegan 2 días. Claro. Que tampoco es una cosa... No, claro, no. Que sea no. Sufrir. Sí. Eso también está bien. Es la otra opción. Bueno, la verdad es que esta no me llegó muy tarde. Luego miraré lo que tardó, pero no fue... Creo que fue... No llegó a dos semanas. Ah, genial. Me vino... No, de normal ahora el AliExpress en algunas cosas tarda los 10 días que pone ahora últimamente. Mira, me he comprado un cacharro. Súper divertido, pero yo lo sé yo. Ahora me he quedado a la expectativa, a ver qué va a enseñarnos. Uy, pues esto no es nada. Esto... Tengo... Bueno, tampoco tengo mucho más, ¿eh? Te lo he dicho de coña. Mira qué chulo. Se ve muy mal, sí. Ah, ese es el osciloscopio ese. Sí, tío. Ah, es súper chulo. Ah, eso que es lo que lleva batería.
Iba a batería. Sí, mola un montón. Está muy guay. Y te viene con sonditas y todo. Está genial. Ostras. Está muy guay. Y para tenerlo en casa, pues mejor que tener el mamotreto. Pues sí, porque eso ocupa una torre, prácticamente. Sí. Y nada, che, me hacía ilusión. Y eso, he estado mirando y pone que es de un gigasample por segundo y tal, que es mentira, mentira, es de 200, así. Pero para hacer lo que voy a hacer yo, que lo único que tengo proyectado por ahora es cosas de audio. Genial. Muy bien. Aquí nos están preguntando el enlace de las piezas. ¿Dices para lo de las prácticas, o sea, los mini proyectos que vamos a hacer para hacer el proyecto grande o cómo? ¿O del osciloscopio? El osciloscopio. Espérate y te lo busco. Es de AliExpress también, ¿eh? No. Creo que en Amazon también había alguno, pero. Sí, lo otro lo pondremos en el repositorio. Pondremos ahí todo lo que vamos a ir haciendo. Bueno, eso lo que podríamos hacer es para el directo hacerlo así más chulo, pues poner así sonidos. Cada vez que demos al botón de compilar el redoble de tambor, Ahí, ahí. cuando algo funcione, algún sonido así de fiesta, fuegos artificiales. Pero claro, es que, claro, si tienes en cuenta, la vida del programador es como fallo, fallo, fallo. He resuelto el problema. Y claro, si te ponen los sonidos, pues siempre, siempre es mejor, ¿no? Porque si no, es un poco aburrido. Y cuando hay que debuguear también circuitos o cosas que tienes conectadas, pues un poquito de ayuda también viene bien. Claro, hay que pensar cómo recompensarse de una manera así más, no sé, como. Sí, porque si cada vez que sale bien me bebo un chupito, acabo reventado. Claro, Hay que ir con cuidado. a ver, eso de vez en cuando no está bien, o sea, no está mal, pero sí. Pero Pero claro, sí, o sea, si eres muy bueno y no te para de salir bien, vas a coger una claro. que no veas. Yo supongo que irá en plan curva, de que el código sale bien, sale bien, sale bien, sale bien, sale mal, sale muy mal, sale horriblemente mal. Hay un paciente. Bueno, también puede ojear como una gráfica de fallo, error, fallo, error. Como si fuera el Bitcoin ahí. Paul A True ver. dice que había uno de menos de 20 euros. Ah, sí, el otro streamer. Pero sería muy, muy chiquitillo, ¿no? Sí. Este es así grandón, este. Para ser, es como una tablet más o menos. Creo que De era. los, yo los que he visto de 20 euros eran nada, de 4 pulgadas o 3 Sí. pulgadas. Creo que era Muy bien. la mitad que el tuyo como máximo, ¿eh? A mí eso ya se me hace demasiado. Ya sé. Bueno, lo que hizo Javi Cepa era o sea, uno de sus últimos directos era generador de señal. Un generador de señal para, por ejemplo, para testear algún componente, para que supieras que a lo mejor funciona, pues le inyectabas una señal y veías si funcionaba. Luego ponías el osciloscopio y veías si te respondía Ah, al genial, muy estímulo. bien. Muy bien. Bueno, pues si quieres descansar ya, pues podemos ir cerrando. Pues sí, iremos tirando más para adelante. Y nada, a ver si esta semana me cojo alguna plaquita. Y continuamos. Perfecto. Así recuperamos. Porque tú, por ejemplo, ya hacías así bastante tiempo que no.
¿Empezabas a hacer así como proyectos personales o Sí, no? hacía tiempo. Hacía tiempo bastante. Sí, Porque yo igual, ¿eh? más que nada por la vida, ¿sabes? Porque por un lado, si hasta hace no tanto yo trabajaba de esto, entonces estaba haciendo cosas con el ESP todo el día, o con Arduinos todo el día, o con microcontroladores todo el día, y llegas a casa y no tengo más ganas. Claro. Estoy ya quemado. Y si no, pues tengo una niña y eso ya hace como un montón de tiempo también. Sí, es como lo Y nada, como tengo muchas ideas esperándome. es como lo que comentaba yo el otro día, digo, estoy ahí trabajando soldando y llego a casa y veo a gente soldando. Exacto. Claro. Que Luis Rosma mola mucho, pero Hay qué que pereza. desconectar de vez en cuando. Sí. Vale, pues eso, pues retomamos un poco, no a un nivel muy alto, pero por lo menos eso, para no ir olvidando, porque a mí, por ejemplo, yo no me acordaba ni de cómo encender un LED. Pues ahí estamos. Claro. Hemos llegado. Hemos llegado. Pues muy bien, pues nada, pues muchas gracias o sea, acompañarnos en esta No, un noche. placer, ha sido divertido. Y nada, y eso, cuando quieras, pues o sea, se puede comentar lo que quieras por el Discord y cuando quieras hacer algún directo, avisas y nos ponemos todos de acuerdo porque supongo que Rubén sí que se apuntará al siguiente. Ah, genial, claro. Y así Tenemos aquí un grupo de trabajo. Lo que molaría como es intentar que se vea, montar alguna manera de que se vean las placas desde la webcam, o montar alguna manera que se vea el código en las placas, ¿sabes? Para que sí. para que no sea solamente el Visual Studio y no se vea la otra parte, que es donde se ve si funciona o no. Sí, yo tengo, pues ahora mismo tengo una cámara funcionando y luego si arreglara otra que tengo, le podía poner otra. Y si no, pues compraré otra y mínimo tener, o sea, un par mínimo. Y lo ideal, mejor sería tener tres. Porque así tú puedes tener, o sea, te puede enfocar a ti, puede enfocar a algo así pequeño que tengas. Y luego tienes una extra por si la necesitarás para hacer una vista general o yo Claro. qué sé. Para que quede así un poco más, no tan así. Que quede como mirándolo así, como si fuera un paisaje Claro. de No, sí, relax. lógico. Porque hay, o sea, hay streamers que tienen ahí el de este station, ¿cómo se llama? El deck. El gato. Eso, el deck El gato de station ese, estos. ¿cómo se llama? Y empiezan ahí, se vuelven locos. Hay veces que empiezan ya a apretar botones y es como, por aquí, para allá. Y tienen ahí un montón de Hacer cámaras. un tecladito de esos sería también un proyecto guay, ¿ves? Sí, en el Discord está con el Raspberry. El teclado con una Raspberry. Sí, o sea, tú le pones la Raspberry y tienes el. Bueno, está en el Discord en proyectos abandonados. Vale, no me digas más. No, pero que se puede hacer. Está ahí porque, o sea, yo dije de hacerlo, pero no. O sea. Pero que era con su propia pantallita y todo. El teclado. A ver, si quieres te lo enseño ya y lo miras cómo es. Vale. Es ya si estás muy cansado, ¿no? No, si vemos esto, plegamos ya. Vale. Estaba. Abandoned. Raspi. Ah, lo que pasa es que aquí no está puesto el enlace. Lo tengo en otra parte del enlace, creo. Bueno, ya te lo buscaré. Vale, no pasa nada. Pero Pero creo que vamos, es. un teclado con Raspberry, no sé, se me hace muy raro. A ver, a este. DeckFoss. Y ponía modo compositor. Botones físicos o en pantalla táctil. Vale. Entonces, lo podías tener también incluso en el móvil, me parece. Vale. Eso ya tiene un poco más de sentido. Pero sí, me parece que era también con lo de físico. Botón físico. Me parece que sí que dentro estaba una Raspberry metida.
Algo te lo paso. A lo mejor lo encuentro rápido, vale, y te lo paso. Bueno, pues nada, pues vamos a despedirnos. Gracias por querer ver un poco sobre este tema. Y como veis, vamos a... O sea, nos lo vamos a tomar en serio. Vamos a sobre esta plataforma vamos a trabajar un poco y vamos a hacer ciertas cosillas. Y cualquiera... Y eso, y que os apuntéis. Eso iba a decir. Sí. Si alguien quiere aprender con nosotros, pues de lujo. Pues nada. Buenas noches y que durmáis bien. Buenas noches. Y que disfrutéis de lo poco que queda ya de finde. Queda el día completo, pero aprovecharlo bien. Bueno, voy a apagar el directo. Lo tengo por aquí. Bueno. Lo dicho. Bonanito. Hasta luego. Ah, no, espera. Vamos a hacer una raid. Venga, va. Claro. Ya, guay, ya me iba a ir, ¿eh? Se me había olvidado. ¿A quién? No lo sé. Vamos a ver quién está. A ver... Como no, en nuestra categoría preferida. Vamos a ver quién está. Está Dalto. Estos de aquí no los conozco. A ver, el único así que conozco es a Dalto. Todos los demás no me suena a ninguno. Pues adelante. Si no, ya sería en otra categoría. Pues hacemos a Dalto y ya está. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Ostras, dice que tiene COVID. A ver, Raid. Alto. Bueno, lo dicho, nos vamos con Dalto y buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Bye bye. Voy a cortar ya. Muy bien.